En voz de la presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado, Marisela Terrazas, dio a conocer que ya están siendo presentadas varias iniciativas en el Congreso de la Unión, donde se promueve la legalización del aborto en todo el país. Por ello propuso y aprobaron una iniciativa dirigida a la Cámara de Diputados para exhortarles dictaminen en contra las iniciativas abortistas. Es necesario estar enfocados en preservar la vida, es por eso que ahora desde el estado de Chihuahua se está conformando este bloque con diferentes fuerzas políticas como lo son el PAN, PES, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Verde y el PRI, porque el derecho a la vida se reconoce desde la concepción, explicó la legisladora misma, que mencionó que con esta legislación que pretenden hacer a nivel federal básicamente quitan el derecho irrevocable de ser protegido por el Estado. Por diferentes universidades, biólogos, filósofos, médicos, dice la congresista Marisela Terrazas, se puede confirmar que la vida humana inicia desde el momento de la concepción. En ese sentido debe entenderse que la vida humana inicia desde la existencia biológica y física, cualquiera que sea el estado y condición. PAN no tiene que ver con bodas gay, revira Cecilia Romero a Ignacio Zavala, por lo tanto, debe ser protegida jurídicamente, en todas sus etapas, pues este de hecho comprende un presupuesto vital para la protección de los derechos humanos, en nuestra misma constitución y tratados internacionales explica, reiteran que toda persona tiene derecho a que se le respeta su vida y debe estar protegido por la ley, a partir del momento de la concepción, y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Terrazas en sus comentarios y propuestas puntualizó que era necesario el promover las relaciones de pareja sanas, valores y plan de vida para el desarrollo de la paz y la afectividad. El aborto es, por tanto, un acto contra el ser humano, o un delito en contra una persona indefensa, contra un ser que merece y que requiere la protección amplia en un derecho humano fundamental, como lo es la vida, explicó la diputada panista. En el aborto, además del crimen en contra de una vida, la mujer es la principal perjudicada al padecer directamente las consecuencias físicas, psicológicas, sociales del mismo, pues el aborto destruye la vida del niño y la conciencia de la madre. El síndrome post-aborto con todas sus secuelas negativas es una realidad. El aborto marca a la mujer, finalizó Marisela Terrazas. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Amelia Ozaeta. Por su parte, la diputada del PT, Amelia Ozaeta, refirió, citando una de las iniciativas que se encuentra en la Cámara de Diputados de septiembre del 2018, lejos de disminuir, el aborto aumenta en todos los estados sin importar el estatus legal. No podemos seguir permitiendo la muerte o el encarcelamiento de mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo. Debemos asegurar condiciones dignas, gratuitas y eficientes que les permitan llevar a cabo el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, dijo la legisladora. La postura de una servidora no es ni una moda ni la pretensión de imponer una postura supremacista. Al contrario, creo firmemente que la diversidad de ideas fortalece el ejercicio democrático. Estoy a favor de los derechos humanos y su garantía, por lo que se ha determinado en diversos instrumentos internacionales. Recuerdo que ante ello es que he presentado iniciativa para reformar diversas leyes en materia de educación sexual y para la despenalización de la interrupción del embarazo, misma que será integrada al proceso legislativo en la próxima sesión, ello para que podamos realizar el debate de este importante tema en este Congreso del Estado.